Bienvenidos de nuevo a una nueva práctica. En esta ocasión vamos a trabajar de una manera más fluida, de una manera adaptable, ya que vamos a conectar con el elemento agua. El elemento agua tiene que ver con los riñones, tiene que ver con la vida, con la fluidez, con cómo actúo, ¿no?, ante las circunstancias externas, si fluyo o si quiero ir a contracorriente. Entonces, un poco para equilibrar este elemento y poder mantener nuestro camino en el mismo cauce, ¿no?, en la misma fluencia por donde van los ritmos naturales de la vida. Así que vamos a comenzar en una postura cómoda, sentaditos, sentaditas. Y vamos a empezar a observar nuestra respiración. Vamos a ir inhalando por la nariz. Y vamos a ir exhalando por la boca, haciendo un pequeño ruidito. Tres veces, inhala. Llena tu abdomen y exhala. Inhala. Y exhala. Una más. Inhala. Y suelta, exhala. Bien. Desde aquí vamos a comenzar a mover nuestra columna vertebral como si fuéramos un alga marina en el vasto océano. E involucra también tu cuello para dejar que tus vértebras cervicales puedan crear espacio y disolver la tensión del cuello y por lo tanto también de la cabeza. Y siéntete como si estuvieras flotando, serpenteando tu columna vertebral, conectando con el silencio absoluto de las profundidades del océano, de las profundidades de tu ser. Siente este movimiento. Bien. Ve dejando que el movimiento se vaya haciendo más despacio y más cortito en la amplitud, cortando la amplitud de movimiento hasta llegar a la quietud total. Y siente como tus aguas internas empiezan a moverse, saliendo del estancamiento. Abre tus ojitos. Lleva tus manos a la altura de tu bajo abdomen, con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Exhala todo el aire. Inhalando profundamente vas a llevar las manos a la altura de tu corazón. Exhalando vas a empujar y vas a arquear hacia atrás tu columna vertebral. Inhala, palmas hacia arriba. Extiende y abre tu tórax. Exhala y baja. De nuevo, inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Exhala. Inhala, palmas hacia arriba. Y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Continúa. Inhala. Exhala. Arquea tu columna. Inhala. Y exhala. Palmas hacia arriba. Inhala. Exhala. Ombligo adentro. Inhala. Abre el tórax. Extiende la columna. Y exhala. Una más. Inhala. Exhala. Inhala. Y
Empieza a sentir la fluidez en tu columna vertebral, permitiendo que la energía pueda subir y bajar con la misma, encontrándote a la vez más lúcido, más lúcida, llevando luz a esos puntos más oscuros, más profundos. Bien, desde aquí vamos a llevar el brazo derecho hacia arriba. Lo que vamos a hacer es totalmente dejar que las articulaciones hagan el movimiento. Entonces lo que hacemos es inhalo, siento mi muñeca, mi codo y mi hombro flotando y exhalo hacia la tierra. Inhalo al otro lado y exhalo. Inhalo, suelta toda la musculatura y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Siente cómo se siente el mundo. Una más por cada lado. Fantástico. Bien, por último, o por penúltimo, antes de ir a la primera postura, vamos a coger los dos deditos, el corazón y el índice, vamos a abrirlo como el símbolo de la victoria, y vamos a dejar la oreja entre ambos dedos. Bien, todos los demás dedos se van a abrir y se van a juntar hacia el dedo corazón. Desde aquí lo que vamos a hacer es frotar. Bien. Y vamos a frotar vigorosamente mientras inhalamos y exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Empezamos. Más, tres más, y descansa y observa mantén los ojos cerrados. Las orejas tienen que ver con los riñones y las orejas realmente cuando las masajeas es como si masajearas todo el cuerpo. Resiente el efecto de este pequeño masaje, pequeño pero intenso y profundo. Y sigue respirando a este momento presente, fluyendo con cada movimiento, con cada experiencia, con cada sensación, integrando todo lo que vamos haciendo. Con esa actitud de no forzar las cosas. De no actuar. El good way. Bien. Abrimos los ojitos y empezamos nuestra práctica, nuestra postura. Entonces, la práctica de hoy, aunque vamos a mantener la esencia del Yin Yoga porque va a ser muy meditativa, muy de observar, muy de permitir, muy de sentir, muy de ser, va a ser más fluida. ¿Vale? Para que, como decía, que esas aguas internas, que ese estancamiento que no nos permite fluir en la dirección correcta, sino que muchas veces nos mantenemos en contracorriente, pueda liberarse. Bien, entonces desde aquí lo primero que vamos a hacer es ir a la postura de cuatro puntos de apoyo
Bien, abre bien tus deditos. Y lleva más o menos las caderas a la altura de las rodillas. Respira profundamente. Y encuentra un ritmo, un patrón que te permita fluir con esta primera postura. Al exhalar, vas a doblar el codo izquierdo, vas a bajar. Inhala, extiéndelo, exhala, codo derecho, inhala, exhala y empieza a coger tu propio ritmo, fluyendo, parándote en los sitios donde más creas que necesites, donde más resistencia encuentres y empieza a mover ya todo el cuerpo, todo el tejido conectivo, toda la fascia. Conecta con tu columna, deja que la cabeza caiga en la gravedad. Eso es. Inhalas aquí, exhala, puedes llevar tus glúteos atrás, inhalando, exhalando, inhala. Exhala, inhala aquí, exhala, extiende un poquito las rodillas, baja, abre el pecho, inhala, exhala atrás, inhala, sube, exhala, mantén los codos extendidos, inhala al centro, exhalo atrás, inhalo. Y exhalo, inhala, exhala atrás, inhala, y al exhalar, te quedas abajo, eso es. Bien, aquí mismo, lleva las manos lejos de la esterilla, los codos en línea con tus muñecas. Relaja bien tus piernas, sepáralas, conecta con tu hueso púbico y desde aquí vas a inhalar, subes, al exhalar gira hacia la izquierda con tu hombro, inhala, exhala, inhala, exhala. Encuentra tu propio ritmo. Lo importante es que fluyas. Te adaptes como el agua. Mueve tu columna vertebral. Empieza a sentir que hay más amplitud en tu rango de movimiento y hay más sensación de tener la mente dentro de tu cuerpo. Eso es. Una más hacia la derecha. Bien, inhala al centro. Exhala, baja, relaja tus brazos, flexiona tus codos, haz una almohadita con tus antebrazos y siente tu respiración, tu columna vertebral, la zona de las clavículas, el espacio de tu corazón, tus pulmones. Bien, lleva los deditos de los pies a la esterilla, conéctalos bien a la tierra y desde aquí empezamos a mover la pelvis, conectando con el hueso púbico y sintiendo que esa agua estancada se va liberando, pues moviendo mi tejido, descansa tu frente. Eso. Para el movimiento, siente por un momento otra vez. Esta vez separa bien las piernas y brazos en la diagonal en forma de estrella.
Apoya tu barbilla y si no es posible, apoya tu frente. Y mantente aquí, observando este momento, observando las sensaciones de tu cuerpo y empezando también a conectar con tu silencio interno, con la quietud. Poco a poco lleva las manos debajo de tus hombros, inhala profundo, abre el corazón hacia adelante, una pequeña cobra, y al exhalar vuelve otra vez a tus cuatro puntos de apoyo. Bien, desde aquí la pierna derecha va a ir hacia adelante y la pierna izquierda se va a mantener atrás, bien extendida. Vamos a entrar a la postura del dragón para activar nuestras caderas, generar ese espacio y mantener nuestra línea de riñones abierta. Bien, entonces desde aquí mantén tus manos dentro de tu pierna derecha y saca tu cadera. Bien, ¿cómo saco la cadera? Llevo la parte externa de mi pie, la zona del dedo meñique, del meñique, dedo pequeñito, hacia afuera y dejo que toda la planta del pie, menos la cara externa, se mantenga arriba, fuera de la tierra. Entonces aquí lo que vamos a hacer es fluir. Voy a mover mi cadera y voy sintiendo el movimiento, la rotación y suelto mi cabeza. Y te puedes quedar aquí, que es perfecto, o quizás puedas doblar tus codos y seguir moviéndote. Eso es, con el flujo de tus propias mareas internas. Cambia el movimiento hacia el otro lado. Eso. Para un momentito y mantengo aquí. Y voy observando las sensaciones que me da la fluidez, ¿no? El mantener las posturas también después justamente de haber movido, de haber removido a nivel físico, a nivel emocional, ya sabemos las caderas, todo lo que contienen, pero tan solo nos mantenemos aquí presentes, curiosos, curiosas, hacia lo que va aflorando. Lleva las palmas otra vez a la tierra, exhala profundo e inhalando, ve extendiendo tus codos si los tenías flexionados, exhala y al inhalar lleva tu brazo derecho arriba. Respira aquí, inhala, tocamos el cielo, exhalamos, vuelve otra vez con la palma de la mano en la tierra. Bien. Vamos a llevar las manos hacia atrás, cerquita del cuerpo, y vamos a empezar a extender esa pierna derecha. Eso es. La mano derecha va hacia la cara externa de la pierna y la pierna vamos a llevarla un poquito más centrada en la esterilla. Eso es. Bien, desde aquí lo que vamos a hacer es intentar hacer un split. Como decía, vamos a fluir, no queremos que el ego entre aquí en nuestra práctica, sino que queremos estar presentes. Entonces, sí, en el split voy yendo hacia adelante, me voy quedando en mi primer límite y no voy buscando ninguna meta, ningún objetivo, sino que el único objetivo es el que la postura te va aportando. Y aquí es donde está también esa filosofía de no actuar, ¿no? De estar, de observar, de fluir. Entonces desde aquí ves sintiendo las sensaciones en toda la zona de tu isquiotibial, activando también nuestro meridiano de la vejiga. Y mantengo aquí un minutito más.
Relaja la cabeza y fíjate si has ido demasiado lejos y puedes hacerte daño, o quizás puedes llevar un poquito más atrás la pierna de atrás. Solo observa. Eso es. Tres respiraciones más. Exhala profundo. Inhala. Sube tu cabeza cervical a cervical. Cuidadito. Exhala. Lleva las manos hacia atrás. Ve flexionando esa pierna. ¿Bien? Y la vas trayendo. Fantástico. Siéntate tus talones un momentito para sentir tu respiración, tu columna vertebral, y cuando terminemos la otra pierna nos daremos la oportunidad de sentir la postura en ambos lados. Inhala profundamente, exhala. Inhala, llena tu abdomen como al principio. Y exhala muy relajada, muy relajada. Inhala. Y exhala. Perfecto. Pierna izquierda. Caminamos con la derecha hacia atrás, manteniendo el flexor de la cadera bien activo y bien abierto. Encontramos que un sitio donde la rodilla no se esté haciendo daño, podemos poner un cojín debajo. Eso es, encontramos nuestro límite y vamos abriendo la cadera, dejando que la planta del pie quede hacia arriba, menos la cara externa. Eso es. Entonces, coge tu versión. Mientras vas moviendo tu cadera, puedes quedarte aquí o mantener los codos flexionados y empezar aquí a moverte. Y nos movemos de dentro hacia afuera, aunque el movimiento lo estés haciendo de manera externa, siente que es tu interior el que se está movilizando. Entra en tus profundidades, en tu propio océano. Ve cambiando el sentido. Ve encontrando la resistencia, las dificultades, lo agradable y lo desagradable. Las luces y las sombras, porque todo eso forma parte del ser que somos. Para el movimiento, un momentito para encontrar la quietud y ahora sí sentir realmente que el movimiento está dentro. Y ábrete también a tu cuerpo sutil, a tu cuerpo astral, a tu cuerpo emocional, a tus pensamientos, a tus sentimientos. Recordando que estamos aquí trabajando de una manera holística, de una manera global. No solamente la parte física, eso es solamente una parte de todo lo que somos. Así que ábrete, percibe, intuye. Ríndete al momento.
pasar inhalando, vértebra a vértebra subiendo. Palmas de las manos vuelven a la tierra, extiende tus codos, se los tenías flexionados. Mantén aquí tu centro. Exhala profundo e inhala, lleva ese brazo izquierdo arriba. Y fluye hacia encima. Intenta que tu corazón, tu mano izquierda miren hacia arriba. Inhala grande. Exhala y baja. Con cuidado. Creamos nuestro split. Entonces vamos extendiendo muy despacio, mucha presencia, mucha atención a cada detalle de tu movimiento, de las transiciones. Extiende, mano por fuera, camina un poquito tu pierna hacia el centro, hacia el eje central de la esterilla y encuentra tu split sin forzar. Entonces, good way, no actuar, simplemente donde estoy, observo y no quiero ir a ningún sitio más, no quiero forzar nada, porque las cosas van a llegar. Si fluyo, todo fluye. Eso es. ¿No? Si, por ejemplo, estás acostumbrado a hacer split y hoy, por lo que sea, no te sale y te frustras, oh, no me sale, si ayer me salió, no lo intentes. Escucha a tu cuerpo, no escuches al ego. De eso se trata también la práctica. Y entonces me adapto y acepto, que es la base de la felicidad. El no pretender cambiar nada. Y mantente. Recordando también que al trabajar con el meridiano de la vejiga, uno de los meridianos más complejos que tenemos, estamos trabajando con el miedo. Así que empiezo a cambiar el miedo y la incertidumbre por la seguridad y la confianza, sin intentar cambiar nada de mi exterior, de lo que me rodea. Entonces tengo la capacidad de saber lo que puedo cambiar. Tengo que aceptar lo que no puedo cambiar y tengo que también encontrar la sabiduría de diferenciar qué es lo que sí puedo cambiar y qué es lo que no. Pero eso está en ti dentro. Exhala. Inhala con cuidado. Ve flexionando un poquito esa pierna izquierda. Eso es, entra por dentro otra vez tu mano y despacito sal. Sin prisa, ninguna prisa. Entonces, ahora sí, voy a dejar mis piernas extendidas hacia adelante y voy a dejar mi tórax, mi corazón abierto para explorar y para integrar esta última postura. Abre bien el pecho. Puedes dejar que tu garganta se abra o, si tu cervical no te lo permite, puedes dejar tu barbillita más cerca de tu pecho. Y siente cómo ese estancamiento previo a la práctica se va disolviendo. Hay que recordar que el agua estancada es agua podrida. Y luego huele. ¿Vale? Y luego ese olor se va a convertir en desequilibrio físico, en inestabilidad emocional, bloqueo energético. Así que ábrete, siente tus ríos internos fluyendo. Estupendo. Bien, vamos a volver a la primera postura que hicimos, a la postura de meditación, para conectar con nuestro riñón, punto de riñón 27, que es un punto excelente para cuando te encuentres con fatiga, sin ganas de nada, estancado o estancada mentalmente, con falta de creatividad, ¿no? Con falta de tirar hacia adelante. Es maravilloso.
Entonces, justamente aquí está tu clavícula, ¿vale? En la zona del cuello, estos dos puntitos que sobresalen, huesitos con articulaciones que sobresalen, ¿vale? Para que sepáis localizarlo, es muy fácil. Vale, pues ahí justamente debajo. Bien, ahí vamos a hacer tapping, ¿ok? Entonces, inhala por la nariz, exhala por tu boca. Inhala ahí. Exhala boca. Nada más. Y ahora vais a localizar la zona de las costillas aquí arriba y vamos a masajear, a dejar que esos puntos neurovasculares, puntos linfáticos, puedan moverse a través del agua. Entonces, encuentra ese espacio intercostal en la zona de tu caja torácica y ve masajeando. Si vas encontrando dolores, normal. Si vas encontrando alguna masa, algún bultito, es normal. Simplemente irá y ayudará a que pueda fluir en ese sistema acuático que somos. Hay que recordar que no somos polvo y en polvo te convertirás. Somos más bien agua y en agua nos convertiremos. ¡Ah! Un suspirito para soltar, para sacar esas energías antiguas y recuperar lo nuevo y bueno que está todo dentro. Mantente aquí un segundito antes de ponernos de pie. Abre tus ojitos lentamente y vamos a ponernos de pie en nuestra esterilla. Eso es. Y vamos a la segunda parte de la práctica, donde vamos a integrar movimientos de Qigong para mover bien la energía, para dirigir la energía. Y alguna vinyasita pequeñita para algunos movimientos más yang, pero también de una manera muy fluida, muy adaptable, tal como estás viendo toda la práctica. Bien, vamos a hacer un movimiento, ¿vale? Que se llama esa postura del oso, que tiene que ver con el agua, el animal del agua, ¿no? Entonces, presiona tus rodillas, como si fuera la postura de la diosa, la postura del caballo. Presiona tus rodillas y los deditos de los pies miran hacia las rodillas, en la misma línea que las rodillas, al exterior. Entonces, desde aquí, lleva tus codos flexionados y abre tus manos hacia el cielo. Separa los codos de tu torso. Eso es. Encuentra aquí un momentito tu centro, tu estabilidad, tu respiración. Y conecta con el punto que hay entre tus riñones, en tu columna baja. Y con la parte entre tu ombligo y tu hueso púbico, activando nuestra puerta de la vida, el Meishmen. Inhala profundo. Al exhalar vas a girar hacia la derecha con tus manos, con tu torso. Inhala centro y exhala izquierda. Movimiento desde la cintura. Inhala al centro. Encuentra tu propio ritmo. Suaviza los músculos de tu cara y dibuja una sonrisita. Fíjate cómo se abre ese punto en tu espalda baja, cómo llenas tu abdomen
entre el ombligo y tu hueso púbico. Y al exhalar, se abre tu puerta de la vida. Inhala al centro, exhala, baja tus manos hacia tus muslos y lleva ahora los dedos de los pies y las rodillas mirando hacia el frente, un poquito más. No hay una alineación estándar, sino que encuentra cuál es tu anatomía, ¿no? Conoce tu anatomía de tu cuerpo, entonces verás con el fémur, la cadera, la rodilla, el tobillo, todo alineado. Entonces, la alineación realmente no existe. La alineación, cada uno tiene el cuerpo que tiene los huesos que tiene y son maravillosos. Por eso es tan importante conocerse a sí mismo y no copiar la postura del que está al lado ni intentar forzar nada. Bien, lleva tus manos hacia tus muslos, por la cara interna, los deditos, ¿vale? Un poquito más arriba de la rodilla, más o menos. Separa un poquito más las piernas, quizás. Inhala profundo y al exhalar, baja. Inhala y sube. Exhala. Inhala, fluye con tu columna vertebral. Y exhala. Exhala. Siente el peso de tu cabeza y dale ese espacio a cada una de tus vértebras, al espacio intervertebral. Una más, exhala e inhala. Cambia ahora la dirección de tus manos, los dedos hacia atrás, el dedo gordo hacia adelante, y vamos a ir hacia la izquierda y subo por la derecha y cambio. No subo del todo, mantengo mi inspiración y exhalo. Y voy soltando mi columna y voy fluyendo ya de lado a lado, moviéndome como un río. Voy extendiendo un codo. Puedes mover ya tus rodillas también aquí, extendiendo, flexionando. Encuentra tu ritmo perfecto. Y el ritmo perfecto es aquel que te permita fluir, que te permita conectar. Y suelta tus manos, como si las manos entraran en el agua y empieza a hacer como si hicieras figuras de un 8, el símbolo del infinito. Eso es. Conectamos también con las energías de la tierra. Y ves subiendo con esos 8 hacia arriba. Sube, 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 sube. Mantén las dos piernas extendidas para el movimiento de tus piernas. Y sube hacia arriba. Dos, sobre las manos se juntan. Inhala profundo. Y exhala. Bien. Vamos al principio de la extensión cerilla. Y desde aquí, inhalo profundo y llevo la pierna izquierda hacia arriba, las manos van hacia arriba. Y al exhalar, esa pierna izquierda va atrás. Y abro bien mis piernas, siento mis caderitas bien activas, con espacio. Bien, y desde aquí vamos a seguir trabajando con el agua con las manos. Bien. Estate pendiente de que tu rodilla y tu tobillo estén más o menos en línea y que haya espacio suficiente entre las piernas, porque vamos a flexionar y a extender. Bien, lo que vamos a hacer aquí es, al exhalar, mantengo mi pierna derecha flexionada
y llevo mis manos como si fueran a tocar el mar, ¿vale? Entonces, exhalo, toco el mar y lo toco. Abro bien los dedos y siento la energía que he creado, que he cultivado durante la práctica, que está presente, que está latente. En las manos, inhalar. Esa agua la cojo, extiendo mi pierna, abro mis dos hacia mi corazón. Y al exhalar, vuelvo hacia el agua. Inhala. Abre el torso y exhala. Inhala. Exhala. Lleva el torso un poquito más adelante. Quieres llegar más profundo en ese agua. Inhala. Extiende tu pierna. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Abre el corazón. Exhala. Y a inhalar, guerrero uno arriba. Intenta sacar el talón izquierdo de la esterilla, manteniendo un guerrero creciente. Y fluye un poquito con tus piernas, con tus caderas, con el músculo psoas, nuestro músculo del alma. Inhalando. Exhalando. Bien, inhala. Exhala, inhala aquí, mantente con la rodilla flexionada, al exhalar hacia adelante. Siente lo que acabas de hacer, siente cómo ha cambiado un poquito el ritmo de tu corazón, la respiración, la temperatura. Un poquito más yang aquí, un poquito más de flujo activo. E inhalando, nos vamos ahora con la pierna derecha arriba, brazos arriba, y al exhalar esa pierna va atrás, eso es, encuentra tu equilibrio, encuentra tu centro, separa bien las piernas, eso es, y mantén la seguridad de que tu rodilla izquierda puede ser esa bisagra, ¿no? Esa bisagra lubricada y pueda moverse con fluidez. Bien, mantén los brazos hacia adelante, inhala profundo aquí, exhala, mantén la pierna izquierda flexionada, toca ese agua, inhala, extiende, abre tu corazón y exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, involucra tu columna, abre el tórax. Como recibiendo esa agua limpia, cristalina, purificada. Eso. Y ya soltando la que ya está gastada, la que agradecemos, pero ya no la necesitamos. Reciclándonos internamente. Inhala. Exhala, mantén tu rodilla flexionada, inhalando, guerrero 1, guerrera 1. Siente la fortaleza de esta postura y también el no actuar aquí, el fluir con este momento. Intenta sacar tu talón derecho de la tierra. Inhala profundo aquí y empieza a mover arriba y abajo. Exhalo, bajo y activamos también nuestros psoas. Pronto haremos una clase completa dedicada a nuestro músculo del alma, a nuestros psoas. Inhala aquí, exhala, mantente en la postura, inhala en la postura, exhala, adelante.
hacemos una respiración aquí de pie para terminar. Suelta tus manos, exhala profundamente, inhala. Manos miran hacia abajo, exhala, dobla un poquito tus rodillas. Lleva tu hueso púbico mirando hacia arriba, abre otra vez la puerta de la vida entre tus riñones. Inhala. Última, inhala. Bien, exhala. Vamos hacia nuestra esterilla. Y desde aquí vamos a extender el cuerpo un momentito para sentir todo lo que hemos hecho, toda la práctica del yoga un poquito más activo y del qigong. Flexiona tus rodillas, mantén los pies lejos y junta tus rodillas. Separa tus brazos, abre los pies en cruz. Inhala aquí, al exhalar, deja que las piernas caigan hacia la izquierda. Y vas sintiendo la zona de tus caderas, tus costillas, fémur, rodillas, relajando la musculatura de nuevo. Exhala profundo, inhala ambas rodillas juntas y exhala, caes hacia la derecha. Recuerda que si te hace falta alguna otra postura, puedes hacerla. Escucha a tu cuerpo, escucha tus necesidades diarias. Y si no, tan solo mantente unos minutitos en la postura final. Separa bien tus piernas. Separa bien tus manos en posición de estrella. Tan solo observa cómo estas aguas con las que hemos trabajado de esta manera suave, fluida, permite que tus fascias se hidraten, que tu tejido colectivo, tus articulaciones, tus ligamentos, todos estén en consonancia, vibrando con esos líquidos, esas aguas internas. Conectando con tu vitalidad. Siempre podéis quedaros aquí todo el tiempo que necesitéis, percibiendo, integrando todo el trabajo, todo el gran trabajo que has hecho durante tu práctica. Y sin protocolo ninguno, pero manteniendo la presencia en esa transición hacia la postura de sentados. Vamos volviendo.
sentimos nuestro cuerpo. Con plenitud de movimientos internos. Siente la energía dentro, pero también fuera de ti. Dibuja una sonrisita en tu rostro, tanto externa como interna. Recuerda esa flexibilidad, esa adaptabilidad, esa fluidez que tiene el agua, que si la pones en una taza se convierte en taza, si la pones en una botella se convierte en botella, si la pones en una tetera se convierte en tetera. Así que, como dijo Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Muchísimas gracias a todos. Namaste.